Ayer a la bruja se le fue la mano. Ya no duele. ¡Tírate, que está fría pero buena! ¡Venga, tírate, que lleva sin tocar el agua del invierno! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué fría! ¿Verdad que lo estará viendo? ¿Quién? ¿Madre? Claro, desde ahí arriba se ve todo. ¿Y por qué sabes que está ahí arriba? Porque me lo dijo el padre Antonio. El que se porta bien en la tierra, va derechillo para el cielo. Pues entonces, la bruja lo tiene complicadillo. ¿Estás bien? Lucero. Vámonos para la casa.
¿Qué demonios ha pasado? Porque viniendo para acá, los lobos han tirado para las cabras y... ¿Y? Que han matado 5. ¿5? ¡Cago en Satanás! ¿Y dónde lo habéis dejado? ¿Que nos vamos a comer ahora, perro? No pudimos hacer nada. No me vengas con cuentos. Soy unos inútiles que no valéis ni para cuidar cabras. Y encima me despertáis a la niña. ¡Fuera de aquí! ¡Ay, no, fuera de aquí! ¡Que no quiero volver a verlo nunca más! ¡Fuera! ¡Que no me pegues! Llega, padre. ¿Dónde están los nenes? En el infierno tenían que estar. El lobo ha matado 5 cabras. Como no se la paguemos al señorito, nos vamos a tener que ir aquí. ¿Y a dónde nos vamos a meter? Si no tenemos dónde caernos muertos. Mira, Juan, saca el dinero donde sea, porque yo de aquí no me voy. Ya no me puedo entrampar más. Pero es que no lo ves, que no tenemos ni para comer. ¿Y qué cojones quiere que haga? Quítatelo de en medio. Ya son mayorcitos. ¿Cómo se nota que no son tuyos? Yo que nos vamos. ¿A dónde? ¿A dónde, señorito? ¿Para qué? No pregunte tanto y aligera. Vale, pero Juanillo se viene conmigo. Ni hablar. Ese se queda, ¿eh? Sin Juanillo yo no me voy. Tú te vas de aquí, la niña. Así que venga. A preparar tus cosas ya. Por favor, Juanillo, no dejes que me vaya. Ven aquí. Dios, chiquito, venga ya. ¡Cago en el demonio! ¡Suéltalo! ¡Que no! ¡Que no me voy sin Juanillo! Pero ¡suerte, coño! ¡Que no me toques! ¡Que no tengo dos días! ¡Suéltalo! ¡Oh! ¡Que te daño! ¡Ah! ¡Ah! ¡Marquito! ¡Madre! ¡Suéltame! ¡Quieto ya! ¡Suéltame! ¡Quieto ya! ¡Juanillo! Thank you.
Adelante. ¿Da usted su permiso, don Honestado? ¿Qué quiere? Aquí traigo al nene del que le hablé. ¿Cómo te llamas, muchacho? Marquito. Me han dicho que te manejas bien con las cabras. Sí que se maneja bien. Se crió con ella. ¡Ceferino! ¡Ceferino! Dígame, con esto. Mañana temprano coge al zagarillo y te lo llevas con el viejo. A lo que usted mande, señorito. Ten cuidado, hombre, que me vas a rayar las botas. Perdone usted. Nada más, Ceferino, que me vayan aparejando el caballo. A sus pies, con esto. Entonces, el asunto de las cabras que ha zanjado, ¿no, don Honesto? Por esta vez, vale. Pero la próxima, te vas a la calle. ¿Queda claro? Sí, señorito. Es que los lobos últimamente están apretando mucho y... Déjate de lobo, cicotocino. Que bastante hago con dejarte la casa y el caballo. Que Dios le guarde a usted durante muchos años. Ella sabe. Aquí me tiene usted. Para servirle. Padre, ¿a dónde se va? A casa. ¿Y yo? Vamos a arrimarnos un momentillo. Vamos. Vamos. ¡Doroteo! Pero Doroteo, ni más. ¿Qué cojones ha hecho? Nada, don Ceferino. La Venancia que me se ha puesto de parto y le he tenido que sacar yo al nene. ¿Y? Pues nada, aquí estamos, tirandillo. No te quejes tanto, que hay quien está mucho peor que tú. Una cosa, don Ceferino. Si a usted no le importa antes de irse, si me pudiera dejar una miajilla de trigo. No me jodas, Doroteo. Tú lo que tienes que hacer es fornicar un poquito menos y trabajar un poquito más. ¿Estamos? Vámonos. Pesquilla, déjalo. Ahora se lo coman los lobos por esos montes perdidos. ¡Muévete! ¡Qué espera! Buenas noches, Ceferino. Buenas noches, los de Dios. ¿Cómo tan tarde por aquí, mi sargento? Han robado unos cuantos cochinos ahí, en la finca de don Martín. Y dicen que ha sido el Valilla. ¿Usted escucha algo?
Yo no sé nada, pero no se preocupe, que si me entero de algo lo pondré en su conocimiento. ¿Acaso no sabe usted ya que deseandito estoy de acabar con ese malparido? Además, que don Martín ofrece una buena recompensa. ¿Cuánto? Hablan de 20.000 duros. 20.000 duros. Vámonos. Buenas noches, que tengan buen servicio. ¡Con Dios! Menudo cabrón está el chavalilla ese. ¿Tú has oído hablar de él? Un bandolero. El mayor hijo puta que hay de Despeñaperros para abajo. Cuando acabó la guerra se echó para el monte y desde entonces vive de asaltar a todo el que pilla. Tú reza para encontrártelo. Silencio. Y es que tiene cojones vivir ahí. Vámonos para abajo. Buenas tardes, Atanasio. Ya veo que la vida en el campo le sienta muy bien. Sigue con la misma mala folla de siempre, ¿eh? Aquí le dejo un poquillo de trigo para que aguante el verano. Ya, pues ya volveré en otoño con las cabrillas. ¿Y los otros sacos? Si me dice dónde se esconde el valilla, son todos para usted. Bien, ¿ah? ¿Eh? Dios. ¡Ay, cuídeme del chavalillo! Que se lo he traído para que le ayude con las cabras. En el corral, tanto chinato mete en la otra lata. ¿Entendido? Si te sobran chinato, es que te faltan cabras. Te vas a buscarla. Sí, sí.
Señor. Thank you.
como minero. ¡Nene! ¡Arrea las tupas al corral! ¡Nene! ¡Ven acá para acá! ¿Has visto una bicha? No, se ha roto una pata. Tráeme unos palitos. Un poco de jara y un poquillo de torbisco. Tranquila, Lunara, tranquila. Que para el descorche ya va a estar dando brincos. Lunara, Lunara, tranquila. Sujétala de ahí. La jara es buena para los golpes. Anda, llévatela a la cueva. Ándate y trae un poco de romero. Mucho cuidadito con los lobos solitarios. Ah.
vete para allí. Quieto ahí. Ven acá para acá. Pero no le pierda la cara. Ahora ya sabe cómo te lo tiene que ir ganando. Antes de atacarte, te pasan rápido. Por aquí y por el lado. Unas cuantas veces. Y te rozan para que te entre pánico. Y cuando echa a correr, que se tira al gañote. Y se acabó. ¿A usted nunca le han hecho nada? A lo primero de llegar aquí, me mataron alguna cabrilla que otra. Pero luego me fui haciendo con ello y ahora me respeta. ¿Cómo lo consiguió? Por lo mismo que has hecho tú hoy, llevándole comida a Capoquillo. Puesta. Y lo metes por el agujero. Más, ahí. Porque aquí se posan los zorzales de las crines. El lobo solitario lo está tentando. Raro era el día que no me pegaba una paliza. Ella nunca me quiso. Ni a mi hermano tampoco. Y padre no supo plantarle cara. Aquí con usted estoy muy a gustita. ¿Quién anda ahí? No hay peligro. El Valilla.
Pedrito, tú te quedas vigilando. Pues lo de siempre. Que han robado ahí en de la finca de don Samuel y han matado a guarda. Todos los pájaros comen trigo, pero la culpa siempre es del gorrión. ¿Qué tiene cojones? Toda la puta vida luchando para que haya justicia. ¿Y al final para qué? ¿Para acabar así? ¿Nos hemos convertido en fugitivos? Llevamos 4 días sin dormir. Ayer nos dijo el Doroteo que hay 50 guardias civiles buscando. Ahora entiendo a ese cabrón. ¿El qué? El Ceferino. Tenía que dejarme 5 sacos de trigo. ¿Y sabe lo que me dijo? Que me lo daba si yo le decía a dónde te escondía. Marparío. ¿Qué odio me tiene ese cabrón? Desde que la contrapartida mató a su hermano, se le metió en la cabeza que hemos sido nosotros. Cuando venía para acá con don Ceferino, nos encontramos con los guardias civiles. Le estaban buscando. Dijeron que habían robado unos cochinos de don Martín. Cago en 10. Le preguntaron a don Ceferino que si sabía algo de ustedes. ¿Y? Hablaron de dar mucho dinero a quien dijera algo. Le había clavado la faca hasta en el aliento. Bueno. Quedará un poquito más para descansar, Valilla. En cualquier momento pueden aparecer los civiles. Toma, Pichote, llévate esto. E ir con cuidado. Atanasio. ¿Y usted? ¿Yo qué? ¿Por qué vive solo? ¿No tiene familia? No mucha. A mi señora y a los nenes los mataron en la guerra. Yo estaba en el monte con las cabras y de pronto oí un bombazo. Yo sabía que algo malo había pasado y tiré corriendo para el pueblo. Cuando llegué a mi casa, yo me quería morir. Solo se salvó mi Tomás, el mayor, que había salido a la calle a luchar. Lo perdí todo lo que más quería. Entonces me vine para acá. Y aquí estoy con mi penita que llevo guardadilla aquí dentro. Bájate tú para abajo con las cabras. Yo me voy a quedar aquí, no me siento muy bien. ¿Te traigo una poquilla de leche? No me traigas nada. Estoy un poco desganadillo. ¿Para hasta la noche? Thank you.
Caliente. Ya. Coge la hierba para el frío y ponla a hervir, anda. Se ponga bueno pronto. Yo no me quiero ir de aquí.
Señor, ¿por qué se ha venido para acá? Tenía mucho calor. Y aquí arriba corre un poquillo aire. ¿Sigue con el dolor? Sí. Nene, me marcho. ¿A dónde? Si no puede ni andar. Muy lejos. A donde hace mucho tiempo quiero ir. Pues yo también me voy a ir con usted. ¿Para qué? Para estar con mi madre. Escucha. Si has sobrevivido y alguna vez te encuentras con él. ¿Con quién? Con el Valilla. No te asustes. Que es mi hijo. Mi Tomás. Toma. Esto te protegerá. Y no dejes nunca que el fuego se apague. Ha ha ha!
dinero.
¿Dónde se habrá metido el viejo este de los cojones? ¡A la gorda! Llégate allá arriba a ver si ve algo. ¡Canacio, cojones! ¡Que no tengo todo el día! ¡Tenéis las cabras desatendidas! ¿Con qué queréis jugar al escondite? Sabía yo que te quedaba poco. Vámonos ya. No me queréis nadie. Qué buen día. Saca las cabras. Estás muerto sin decir nada, ¿eh?
¡Ven aquí! Tú me vas a decir dónde se esconde el Valilla, ¿no? ¿Dónde se esconde el Valilla? ¡No lo sé! ¡Nene, que te arreo! El viejo lo ayudaba, ¿no? ¿Eh? ¡No sé nada! Me cago en tu vida, se lo va a contar a Valilla. ¡No me suelta! ¿Quién cojones se come a quién? Deja de disparar. Los teferinos, que se ha escapado uno. Tranquilo, que se va a herir de muerte. Queda gorda, llégate por los caballos. Voy más allá, jefe. Vamos, Manuel.
prisa. Toma, come un poquillo. Que te traigo. Con esto te vas a poner bueno. Pero ahora. Tranquilo, Lobito, que no te va a pasar nada.
Ya verás qué gustito te vas a sentir.
Van herido bien. Toma. Me quedan tres balas. Quédate aquí. Seguirá mi rastro. Tira el cuchillo. ¡Tíralo! ¿Dónde se escondió el valilla? Dime lo que te mato. ¿Dónde se escondió el valilla? ¿Dónde? Si se lo hubiera tragado la tierra. ¿Pero cómo cojones ha podido escapar? No lo entiendo. Hemos buscado por todos lados. ¿Ramírez? Sí, mi sargento. Vamos a mirar el arroyo del Fraile antes que se haga de noche. A su orden. Usted se hace cargo del Brutamonte. Vaya usted tranquilo, mi sargento, que antes de la caída del sol lo tiene en el cuartelillo. Caragorda, vaya usted con ellos. Vamos, perrillo. Manuel. Vamos. Vamos a acercarnos tú y yo a la choza del Doroteo. Que el campo es muy chivato, y ese sabe más de lo que dice. ¡Vamos! Escúchame, mañana cuando salga el sol, agarra todas tus cosas y tu familia y os vais de aquí. Pero, ¿y eso por qué? Porque lo manda Don Honesto. Pero, don Seferino, por Dios, que yo llevo toda mi vida aquí. Que mi mujer y mi nene están ahí fuera enterrados. ¿Cómo me va a asustar esto? Son órdenes de Don Honesto. Hay una manera que te pueda ayudar. Mándeme usted. Que me diga de una puta vez dónde se esconde el valilla. Don Seferino, se lo he dicho mil veces, se lo juro por mis muertos que están ahí fuera enterrados, que yo no sé dónde está el valilla. Pues ya está empacando, desgraciado.
sé dónde lo pueden encontrar, don Ceferino. Pisquilla, vete para adentro, que esto no es cosa tuya. ¿A dónde, Pisquilla? ¿A dónde cojones? Muchas noches las pasan las chozas al tuerto. Donde están enterrados todos sus amigos. Ahí está. Me cago en día. Jefe, jefe. ¿No quiere que le acompañe? ¿Qué diablo hacemos con el Brutamonte? ¿Tú cómo sabes que a veces se quedan donde la choza el tuerto? No lo sé. Pero esta noche es luna llena. Y está entrando la niebla, padre. ¡Sargento! ¿Dónde estará don Ceferino? No te preocupes tanto por tu jefe, cara gorda. Que se está allá en el pueblo hartándose de vino.
Mm.